Muy buenas noches. Como todos los miércoles, estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofía, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano. En este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis, Magazine Pacífico. Nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre riesgos por el invierno. Expertos explican por qué Cali es una ciudad tan vulnerable ante las lluvias. Una entrevista con el representante a la Cámara del Partido Colombia Renaciente, Jonathan Ley Murillo. La nueva estrategia de seguridad para Cali. Ley antichancleta. La reciente ley aprobada por el Congreso no era necesaria. Este reconocido abogado explica por qué. Y al cierre, lo que está pasando en los municipios del Valle en nuestro panorama regional. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con el informe sobre la vulnerabilidad que registra Cali en temporadas de lluvias, porque es que muchas veces nos hemos preguntado por qué un aguacero de dos horas pone en jaque a la ciudad, provocando inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y colapso de viviendas en el sector de ladera. Sofi, en marzo pasado, las fuertes lluvias registradas en Cali dejaron dos personas muertas, más de 150 familias damnificadas y muchos otros daños en varios sectores de la capital Valle Caucana. La ubicación geográfica de Cali en medio de las montañas de los Farallones, los asentamientos subnormales en zonas de ladera la y, claro, la falta de cultura ciudadana aportaron a estos momentos de crisis. Las lluvias de las últimas semanas pusieron en jaque a la ciudad y revivieron el miedo que históricamente ha generado el invierno en Cali. El desbordamiento de una quebrada en la zona de ladera provocó el colapso de varias viviendas en la parte alta e inundaciones en zonas como Cristales, San Fernando y Tequendama. En otros sectores, árboles caídos, vías inundadas y numerosos barrios sin energía hacían parte de una emergencia generada por un aguacero de tres horas. Muy mal porque yo vivo allá en Floralia y ese río está que sale. Y eso siempre prometen y nunca cumplen, ¿sí? Y los andenes se llenan de agua, tenemos que hasta salir con botas o salir con, mejor dicho, bien cargado para poder ir hasta allá. Una mujer de 26 años y su hija de cuatro perdieron la vida luego de que la vivienda en la que habitaban colapsara en la parte alta de Siloé. En este momento hemos tenido unas situaciones críticas que se nos han venido presentando en varias partes de la ciudad. Precisamente nos han afectado comunas de ladera por el sistema constructivo que existe en estas zonas. Recordemos que estas zonas de ladera son zonas habitadas y que han sido edificadas de una manera no técnica, en donde tenemos unos banqueos que no están de acuerdo a las normas y por lo tanto eh, allí tenemos algunos inconvenientes. La ubicación geográfica de Cali, la deforestación y el crecimiento desordenado de la ciudad aumentaron la vulnerabilidad que históricamente ha tenido frente a las lluvias. Han talado demasiado las cuencas hídricas que pasan por nuestra ciudad. Entonces cuando llueve, la velocidad del agua del momento en que empieza a llover y llega a la ciudad es muy rápida. Entonces llegan caudales muy grandes en momentos determinados. Y hay muchas casas que están casi dentro de las quebradas. Lógico que estas casas se ven muy afectadas. Fuera de eso viene con piedra, lodo. Y todo esto va llegando a la ciudad y se va hacia los canales. Y lógico que los colmata y se saturan y se desborda. Una situación que se agrava por la falta de cultura ciudadana de muchos caleños que arrojan colchones, muebles y hasta animales muertos en los canales de aguas residuales. Llega supremamente demasiada basura. Eso sacamos entre 3 y 4 toneladas, a veces día. En estos sitios, limpiando de toda la basura que nos llega allí antes de enviarlas al río Cauca. Pero, ¿qué hacer para evitar complicaciones por las fuertes lluvias? Lo primero que hay que hacer, por favor, no bote basura ni elementos que puedan afectar lo que son estos canales. Dos, en la zona de ladera, el manejo de las escorrentías, el manejo del agua lluvia. Todo eso tenemos que comenzar a canalizarlo y decirle a las personas que es donde tenemos que trabajar con los vecinos para orientar esos canales a un sitio determinado, pero no dejar que precisamente mi lluvia, lo que, lo que son mis residuos en agua, afecten al vecino y es precisamente lo que ha venido sucediendo. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IBEAN, se espera que la temporada de lluvias continúe hasta julio del presente año, así que saque su paraguas, botas impermeables y esté atento ante cualquier situación de emergencia provocada por los aguaceros que en este 2021 podrían alcanzar promedios históricos en el país. Y claro, mejore sus prácticas para la disposición de escombro porque usted o su familia pueden ser los afectados por el desbordamiento de los canales de agua lluvias. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis. Música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Stereo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Alex Arquero, Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio. Medicina Alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. La situación de violencia que se registra desde hace dos meses en Buenaventura, la posibilidad de un candidato presidencial afro y la agenda legislativa son algunos de los temas a los que se refiere el representante John Arley Murillo en la siguiente entrevista. En Magazine Pacífico saludamos a esta hora de la noche al representante a la Cámara, John Arley Murillo, de Comunidades Afro y Partido Colombia Renaciente. Doctor John Arley, bienvenido. Buenas noches. Gilardo, muy buena noche. Gracias. Por la invitación. Eh, para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Magazine Pacífico. Congresista, usted ha propuesto la creación de un comando conjunto militar y social para Buenaventura, atención integral en tiempos de crisis. ¿Cómo sería la implementación y financiación de esta iniciativa? Efectivamente, Gildardo, Buenaventura hoy requiere soluciones distintas a las que el Estado ha implementado en los últimos años que no han dado resultados. Hoy hay que reconocer que hay una condición criminal transnacional, son grupos armados y carteles que están llevando a nuestros jóvenes a vincularse a este conflicto, por lo tanto, la respuesta del Estado debe ser sí militar para poder recuperar el territorio, pero también acompañada de una verdadera inversión social. ¿Qué es esta propuesta del Comando Conjunto Social y Militar? Y es que requerimos que el Estado vaya con inteligencia, que se atienda el territorio, pero también que llegue todo el Estado en su conjunto con inversión en alimentación, apoyos en educación, uso adecuado del tiempo libre para nuestros jóvenes y también emprendimiento para poder generar empleo en Buenaventura. Y lo contrario, seguiremos en 10, 15, 20 años hablando de esta misma historia. Por estos días comienza a hablarse de precandidatos a la presidencia. ¿Usted es de los que cree que los afro deberían tener su propio precandidato a la presidencia de la República? Claro que sí, Gildardo, y así lo he venido exponiendo en distintos espacios. Eh, hoy vemos tres bloques de coaliciones: una coalición de la derecha, una coalición del llamado centro, una coalición de la izquierda que se ha denominado el Pacto Histórico. Pero vemos con preocupación que en ninguno de estos sectores existe la participación de un hombre o mujer eh, afro que representa a los afros, que lleve a la discusión nuestros temas, nuestras necesidades, nuestros temas en educación, en empleo, en rescate de nuestras culturas, en agricultura del Pacífico, por lo tanto creemos que un hombre o mujer afro debe estar ahí en la contienda y el partido que yo presido, Colombia Renaciente, va a apostarle con su aval a impulsar una candidatura de alguien que nos represente. Y a propósito de eso, ¿le suenan algunos nombres? Bueno, eh, yo he mencionado casi que de manera arbitraria algunas figuras que creo que, que pueden ser, de hecho han venido dándose sondeos informales, ha hablado de Luis Gilberto Murillo, el ministro de Ambiente, de Inés Vázquez, ministra de Cultura, hoy embajadora en Uruguay, de Paula Moreno, exministra ministra... Eh, de cultura, Francia Márquez, nuestra lideresa social, no hay nombres como tal pero sí queremos eh, con un sector amplio de las comunidades afro eh, y no afros, indígenas, sociales eh, avanzar en un mecanismo amplio de selección de un nombre que pueda llegar a esta contienda a estar en alguna de estas coaliciones avalado por el partido Colombia Renaciente. Históricamente todas las pandemias han generado cambios radicales en la humanidad ¿Usted cómo cree que va a cambiar la forma de hacer política después de esta pandemia? Esta pandemia ha impuesto retos, nos ha impuesto adaptarnos, ha generado un cambio en el estilo de vida, lo vemos en el día a día, eh, en nuestras compras, en la cultura y obviamente que esto va a influir seguramente en la política. En primer lugar, ante la limitante de reuniones masivas, seguramente hoy hay que acondicionarse a poder llevar el discurso, el mensaje político. A lugares y nichos mucho más cerrados, pero también fundamental que la política incluya mucho más el uso de medios tecnológicos en su quehacer. Las redes seguramente van a cobrar mayor relevancia, pero también creo que esta pandemia va a llamar a la gente a votar en más conciencia, más que los cambios en la forma de hacerlo, y que esto demuestra que hay que votar a conciencia, principalmente, y esperamos que sea ese el mejor cambio que esta pandemia le deje eh, a, al país y principalmente al mundo político. Una intensa actividad en el Congreso de la República, pero quisiera que usted nos mencionara dos iniciativas que haya impulsado durante este periodo para mejorar la calidad de vida de las comunidades afrodescendientes. Gildardo, si de algo puedo apreciarme, eh, modesta parte, es que en estos dados, años y medios en el Congreso, hemos dado una lucha por principalmente presentar iniciativas eh, que beneficien a las comunidades menos favorecidas, en mi caso las comunidades afro, pero también a la primera infancia. Pero quiero hablar de varias de ellas muy importantes que logramos, finalizando el pasado periodo, una es, por ejemplo, en la ley de turismo. Logramos la inclusión de un concepto del llamado etnoturismo. Esto es una categoría de turismo que busca que las comunidades étnicas eh, en el Pacífico, en la Amazonía y en todo el país se preparen para poder generar rutas de turismo y proyectos a través de los cuales poder mostrar su cultura, sus saberes ancestrales. Y también logramos en la ley de emprendimiento dos temas clave. El primero, que el gobierno a partir de ahora y en seis meses deberá crear un mecanismo para que las comunidades étnicas afro principalmente este país accedan especialmente a recursos de emprendimiento porque estos recursos se quedan principalmente en las grandes ciudades y también en esta ley incluimos una norma histórica revolucionaria que crea una acción afirmativa en temas laborales para las comunidades afro y es que a partir de ahora en todo el país en todo Colombia toda empresa que trabaje con el Estado en licitaciones o concursos públicos aquella que demuestre que cuenta en su nómina con mínimo el 10% de comunidades étnicas afroindígenas, indígena, eh, rom, palenquera raizal, va a tener a su favor un criterio de desempate a la hora de poder asignársele un contrato con el Estado. ¿Esto a qué va a ayudar y qué esperamos? A que en el sector privado y principalmente en todas las gente que trabajan con el Estado se motive mucho más la vinculación de comunidades étnicas de comunidades afro a su planta de personal. Representante de la Cámara, Ley Murillo, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Gilardo, gracias a ti y a ustedes por la invitación, por darnos la oportunidad, como siempre, de estar en tus micrófonos y poder dirigirnos a tu público. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. No vamos a comerciales, pero ya regresamos con Magazine Pacífico. Alex Arquero, Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. La nueva estrategia de seguridad para Cali contempla mayores inversiones, poner la justicia al alcance de la gente y un mayor acercamiento entre la institucionalidad y los ciudadanos. Nuestro compañero Luciano Silva habló con el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas. La nueva estrategia de seguridad para Cali busca hacer de la capital vallecaucana una ciudad más segura a través de la integración entre instituciones y comunidad. La gran apuesta del secretario de Seguridad y Justicia Carlos Rojas es construir un modelo que logre responder a las necesidades que tienen los caleños en temas de seguridad. Venimos haciendo reuniones en comunidad, mesas vecinales, consejos comunitarios en ellos participa la Policía Metropolitana, participa eventualmente otras entidades como Migración Colombia por el tema de los migrantes que tenemos en la ciudad. Hemos dedicado un importante tiempo al trabajo en zona rural de la ciudad de Cali. Los 15 corregimientos de Cali han venido siendo acompañados y visitados por nuestra Secretaría. Hemos venido construyendo una agenda. Un trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana ha permitido diseñar planes que buscan proteger a los ciudadanos de zonas vulnerables para que la delincuencia no haga de las suyas, pero fundamentalmente enfocados en la prevención del delito. La Policía Metropolitana eh, ha venido diseñando una serie de planes, nosotros lo vemos, estamos acompañando, por ejemplo el plan motocicletas, el plan eh, contra el microtráfico y algunas estrategias ligadas en comunidad a trabajar todo el tema de la prevención. El funcionario afirma que es un gran desafío devolverle la tranquilidad a Cali, sin embargo está convencido de que la seguridad es necesario más en este tiempo de pandemia que atraviesa la humanidad. Un desafío gigantesco porque Cali es la ciudad más grande del suroccidente colombiano con un enorme dinamismo económico que articula eh, todo el suroccidente colombiano en departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y una parte del Chocó y nosotros desde la Secretaría de Seguridad pues venimos en la tarea y el compromiso de acompañar toda la reactivación que la ciudad necesita después de casi 200.000 empleos que se perdieron durante la pandemia. Otro de los temas que espero tratar en este 2021 es la violencia contra la mujer, principalmente en los barrios y comunes de Cali, donde se presentaron mayor número de maltratos y feminicidios durante el 2020. En este año 2021 queremos trabajar los temas de prevención de violencia hacia las mujeres. Quizás ese sea uno de los temas más difíciles que el año pasado tuvimos que afrontar. Este año queremos desde las casas de justicia desplegar una capacidad para que podamos prevenir. Los ciudadanos, al igual que el secretario, desean territorios libres de violencia, donde la inseguridad disminuya de manera integral, así como también los índices de robos y homicidios, por lo que esperan que este proyecto piloto dé resultados en la capital del Valle y se pueda multiplicar a otras regiones del país. Recientemente, el Congreso de la República aprobó la ley antichancleta que prohíbe el castigo físico como una manera de reprimir a los menores las palmadas los coscorrones y el chancletazo Sophie, que eran tan comunes en nuestra época ya no serán una forma de castigo según esta iniciativa pero qué piensan los caleños de esta ley veamos Recibir un chacletazo para muchos es sinónimo de educación, mientras que para otros es violencia física que se ejerce contra los menores de edad. Nancy Arevalo es una mujer que recibió en carne propia el castigo de sus padres. Ella señala que agradece la forma como fue educada, aunque le dejó varios traumas que posteriormente pudo superar a través de un largo proceso de reconciliación. En mi tiempo eh, fue la disciplina del castigo de la vara, ¿cierto? de la imposición y eso me dejó, me dejó varios traumas, cierto, porque pues sentía la, la ira de mi madre, o de, o de mi madre sobre todo, que era pues bastante castigadora. Eh, en cierto sentido le agradezco por la educación. El nuevo proyecto de ley plantea que los padres podrán acudir a escuelas de orientación para aprender nuevas herramientas que permitan corregir y educar a los pequeños de la casa sin necesidad de golpes, cachetadas o pellizcos. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos de esta nueva legislación que prohíbe el maltrato físico en los menores? Sigue siendo más de lo mismo. Están legislando sobre cosas y situaciones que ya legislaron, que no deberían. ¿Usted por qué cree que esta juventud está tan... son perezosos, no les gusta hacer nada? Yo me crié, mi papá me pegó y yo lo doy gracias a Dios que por él. Hoy en día, la otra entrevistaron a una psicóloga, ¿qué dijo la psicóloga? Que hoy en día los pelados hay que pegarles, para tampoco contramatarlos, pero hay que meterle mano fuerte porque eso así, si, por eso es que hay tanto delincuente. Y... Hay niños que son muy rebeldes y de verdad a veces el castigo pues hay gente que dice, no, yo gracias a Dios que a mí me castigaron y por eso yo hoy día soy lo que soy. Porque tampoco se les puede dejar hacer todo lo que quieren porque los niños tienen mucha voluntad y lo dominan a uno. La verdad es que a los hijos, primero hay que iniciar con ellos el diálogo, hay que tener un diálogo y, y, y la verdad es que ya si no acuden al diálogo ya toca tomar otras medidas, castigarlos un poquitico, de todas maneras. Las generaciones viejas como nosotros venimos, nos dieron nos, chancleta, nos dieron, chanclete, nos dieron con, lo que, con lo que hubiera y no, no, no tenemos trauma, no tenemos ninguna, ninguna discapacidad pues mental que nos prohíba seguir. En definitiva, son muchas las personas que comentan que es necesario corregir a los hijos en el momento que sea necesario. Usted tiene la última palabra. Luciano Silva, Magazine Pacífico. Sin embargo, parece que esta ley aprobada con bombos y platillos pues no era necesaria porque ya el castigo físico estaba penalizado en Colombia, según lo explicó el reconocido abogado, penalista y profesor universitario Carlos Hernán Escobar. Recientemente el Senado aprobó en último debate el proyecto denominado Ley Antichancleta, que prohíbe el uso de violencia como método para corregir y educar a los niños en Colombia. Es decir, reprender a los hijos con castigos físicos ya no será permitido. ¿Y es que acaso ya no estaba prohibido? Para el abogado especialista en derecho penal Carlos Hernán Escobar, este tema no representa ninguna novedad. Por el contrario, suena redundante y podría interpretarse como protagonismo político. Esto no es así. Lo que queremos nosotros recalcar e insistir es que no se está introduciendo ninguna novedad. Se está simplemente eh, politizando con los derechos de los niños algo que desde antes ya existía. A su juicio, no es la primera vez que se habla sobre el tema de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia, ya que desde 1991 se prohíbe el castigo físico en el país. Desde la Constitución del año de 1991, consagrada en el artículo 44, está la prohibición de atentar contra la integridad física de los niños, el deber de los, todos los ciudadanos de cuidar por el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes. Igualmente, desde el 91, Colombia acogió la Convención de los Derechos de los Niños. En esa convención se establece la prohibición que tienen los estados de permitir el castigo físico a los niños. Igualmente, en el 94, la, la Corte Constitucional promulgó una sentencia, o profirió mejor, una sentencia a través de la cual afirmó que entre las formas de corrección de los menores están todas las formas de castigo posibles, excepto el castigo físico, porque este atenta contra la dignidad humana de los niños. Aunque ya existe el marco jurídico que condena la violencia intrafamiliar en Colombia, este nuevo proyecto de ley, una vez más, prohíbe los golpes como método de crianza para los niños, imponiendo a padres o cuidadores enfrentar cargos de hasta 10 años de prisión. Lo que ha dicho el desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional, así como la Corte Suprema de Justicia, es que se puede corregir de cualquier otra forma, se puede castigar de cualquier otra forma, excepto a través de la violencia física. Los colombianos no cumplimos la ley y usted lo ve en las, en las encuestas Entonces, que se hacen. Tú me pega. Yo no te pego. no vamos a comerciales, pero ya regresamos. Con Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazín Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. La primera piedra para una importante institución educativa que se va a construir en Candelaria y otras informaciones del Valle del Cauca en nuestro siguiente panorama regional. En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina puso en marcha la estrategia para reactivar más de 500 comedores comunitarios en comunas y corregimientos del distrito, una iniciativa que permitirá entregar 51 mil raciones diarias a migrantes, desplazados, habitantes de la calle y personas de sectores vulnerables afectados económicamente por la pandemia del COVID-19. En un acto que se cumplió en el comedor comunitario, Momentos Mágicos de la Comuna 20, el mandatario anunció una inversión de 24 mil millones de pesos. La Arquidiócesis de Cali y la Secretaría de Bienestar Social hacen parte de esta estrategia. Se reparten 51 mil raciones por día. Se entregan estas raciones a las personas que así lo necesiten. Hay algunos que están más focalizados a personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Se hace una contrapartida no obligatoria por parte del comensal que viene a estos comedores, bien puede hacer un aporte de 1.500 pesos, material reciclado o lo que pueda tener, o incluso trabajo voluntario, y se hace en la iniciativa de una cali sin hambre. En Candelaria, el secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez Ordóñez, reportó avances significativos en las obras de construcción del nuevo puente de Juanchito sobre el río Cauca, que resolverá en buena parte los problemas de movilidad que allí se registran entre Cali y el vecino municipio. Esta obra que demandará una inversión superior a los 47 mil millones de pesos presenta un avance del 43%. Actualmente los trabajos de cimentación, tanto del lado norte como del lado sur, se encuentran terminados, así como los 70 pilotes que sostendrán la estructura. Estamos trabajando para que se tengan dos puentes nuevos, cada uno de tres carriles, un puente norte y un puente sur para la conectividad entre Cali. Candelaria y adicionalmente el puente actual va a quedar como un acceso a Ciudad del Campo. También en Candelaria la administración municipal de esa localidad puso esta semana la primera piedra para la construcción de un nuevo colegio que mejorará la cobertura educativa en el sector de Ciudad del Valle, en poblado campestre. La nueva institución que beneficiará a más de 1.500 estudiantes desde prejardín hasta grado 11 contará con 20 salones. Rampas y elevador para población infantil en condición de discapacidad, laboratorios y escenarios para la promoción y práctica del deporte. La obra será ejecutada mediante una alianza público-privada en la que la alcaldía pone el lote, la construcción la adelantará la constructora Bolívar y la gobernación del valle aportará el grupo de docentes y la planta administrativa. Estamos aquí hoy en Poblado Campestre. Dando la primera piedra, algo muy importante para todos los niños y niñas de nuestro municipio, el nuevo colegio. Y es un colegio donde tiene la participación de la gobernación del valle. Muy buena la noticia, es excelente porque aquí tenemos muchos niños y jóvenes que necesitan su estudio y que bueno cuando hay colegios porque así se puede ampliar más el nivel de educación en nuestro sector, en Candelaria como tal. Entonces es algo muy grato, es una noticia que recibimos con alegría como madre. Eso es muy feliz para mí, eh, llena de alegría mi corazón en cuanto a eso. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Magazine Pacífico. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Sofía, las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis en Magazine Pacífico volverán en una semana, miércoles 7 de la noche, por Telepacífico. Hasta entonces.